pues enviar nuestras condolencias, lo hicimos ayer, para familiares de los migrantes que perdieron la vida en San Antonio, Texas, en este tráiler, que todo parece que se asfixiaron, y estamos pendientes, ayudando desde que tuvimos información. Y le pedí al comisionado de migración de nuestro país que les informara y que informara a toda la gente, a los mexicanos, sobre este lamentable caso. Les informo a ustedes con la información hasta las 1 de la mañana del día de hoy, 29 de julio. Es una foto de la BBC, el tráiler que se encontró, la tragedia de migrantes en San Antonio, Texas, Estados Unidos, del transporte. Tienen ustedes conocimiento que a las 18:20 horas fueron encontrados 47 migrantes fallecidos en el interior de una caja de tráiler abandonado, marca Volvo, color rojo, modelo 1995, con placas sobrepuestas de la empresa Betancourt, registrada en Álamo, Texas, indicando el dueño de este vehículo que no le pertenece. Las placas, logos y licencia fueron clonadas. El tráiler se encontró en la carretera estatal número 35 de San Antonio, Texas, paralelamente a la vía de ferrocarril que en ocasiones se utiliza en el trasiego de migrantes irregulares. Del conductor, el conductor fue identificado como Homero N., mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, por lo que fue detenido con otras dos presuntos responsables. En los registros del Instituto Nacional de Migración no se encontraron datos del conductor acusado de conducir el tráiler. La agencia de ICE en Estados Unidos de Seguridad informó que ya se encuentran 3 personas detenidas como presuntos responsables del tráfico de personas y homicidio. El chofer se hace pasar por migrante irregular para evitar ser detenido. De la movilidad, origen, destino del tráiler, el tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14:50 horas del día lunes 27 de junio en el Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera, y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera. Posteriormente fue estacionado a 235 kilómetros de la frontera con México y a 50 kilómetros de San Antonio, Texas. Se investiga el origen de la movilidad del vehículo, que hipotéticamente estuvo estacionado en una localidad del Valle del Río Grande en los Estados Unidos, estado de Texas. El punto de inspección de CBP en el Encinal, como les informé, capta en las cámaras el tráiler y el chofer, mismo que después fue detenido y que estaba disfrazado de víctima. Esta es la movilidad del vehículo. Estamos acá tomando como referencia Nuevo Laredo, México, y Nuevo Laredo, Estados Unidos. El vehículo se desplaza hacia allá arriba y llega hasta San Antonio, Texas, en la localización. ¿Cuál es la localización? En el camino, un camino rural. Ese camino rural está ahí abajo, el que está vacío, que se ve despoblado. Después, acá la fotografía misma es donde se encuentra ya localizado y la movilización del aparato de seguridad de los Estados Unidos. La cámara que hace la captación de la fotografía es el punto de inspección de CBP a 56 kilómetros, 30 minutos de Laredo, Texas. Ahí es donde captan la fotografía y pasó también por otro filtro de migración en los Estados Unidos. De los migrantes, en el tráiler viajaban 67 migrantes, se incrementó a 51 el número de fallecidos, 39 mujeres y 12 hombres, fallecidos mexicanos 27, hondureños 14, guatemaltecos 7, salvadoreños 2 y un cuerpo pendiente por identificar. Asimismo, 16 migrantes permanecen en 6 hospitales de la zona y entre los heridos aún hay 3 mexicanos
y 13 de otras nacionalidades que no ha sido posible identificar. La intervención de las autoridades mexicanas, una vez que se tuvo el conocimiento del accidente, ya por la tarde-noche, ya el canciller instruyó la intervención inmediata del consulado de San Antonio y Migración estableció la comunicación con autoridades migratorias de Estados Unidos, CBP y la agencia de investigación ICE para coadyuvar en las investigaciones e intercambio de información. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración realiza acciones para cubrir los gastos funerarios, la repatriación de los cuerpos de los mexicanos fallecidos, así como para contactar a los familiares y también estar solicitando y apoyando para el otorgamiento de visas humanitarias y que puedan estar en los Estados Unidos. El equipo de la Fiscalía General de la República y Migración coadyuvan en las investigaciones que llevan a cabo las autoridades federales de los Estados Unidos para identificar a la red de traficantes de personas responsables de esta tragedia. En este sentido, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por lo sucedido en el territorio nacional, si fuera el caso. Se instaló una mesa de coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía, Migración, para la investigación y apoyos correspondientes en San Antonio, Texas. Del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Biden declaró que su gobierno seguirá luchando contra la industria criminal para impedir que los contrabandistas y traficantes de personas se aprovechen de las personas que intentan entrar a los Estados Unidos, evidentemente irregularmente. La vicepresidenta Kamala Harris transmitió las condolencias a los gobiernos de los países afectados y señaló que su administración continuará luchando para responsabilizar a aquellos que intentan explotar a las personas vulnerables. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indicó también que se encuentra desconsolado por la tragedia y pérdida de vidas, ora por aquellos que sobreviven y trabajará con las autoridades de su país para ubicar a los responsables de esta tragedia y tomar medidas para desarticular las redes del contrabando de personas. El gobernador de Texas culpó al presidente Biden de las muertes de estos migrantes. El embajador de Estados Unidos se pronunció también y lamentó la muerte de los 50 migrantes, criticó las leyes migratorias de su país y llamó a implementar una migración segura. El gobierno de Guatemala también ha establecido comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Migración en México, y hay comunicación en relación a la pérdida de los nacionales guatemaltecos. Entonces, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, señaló que su país coadyuvará y seguiremos en comunicación sobre este acontecimiento. Y pidió también al gobierno mexicano que se le apoye en el retorno de los cuerpos fallecidos hacia su país, como se ha hecho en anteriores ocasiones. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya indicó que inmediatamente se le dé esa asistencia humanitaria. De la investigación relacionada a dos mexicanos, Juan Francisco N. y Juan Claudio N., con la muerte de los 51 migrantes, por tener el mismo domicilio del registro estatal del camión y durante una revisión judicial se le encontró armas. El Instituto Nacional de Migración no cuenta con registro de flujos migratorios de estas personas. Estos dos de origen mexicano se encuentran irregularmente y por lo tanto es un delito portar armas en los Estados Unidos. Migración ofreció el Registro Nacional Migratorio para su consulta e investigación de los fallecidos, lesionados y sobrevivientes. También ofreció gestionar ante las autoridades de seguridad pública la consulta de base de datos dactilares para la investigación de los hechos de acuerdo con Plataforma México y lo que determine la Fiscalía General de la República. Ha habido ya accidentes anteriores en San Antonio, Texas. Fue una el 23 de julio de 2017, donde murieron 8 migrantes que fueron encontrados muertos en un tráiler en un estacionamiento de la tienda Walmart en San Antonio. Otros 2 murieron más tarde en hospitales. El conductor fue condenado a cadena perpetua. Es un delito muy grave en los Estados Unidos. El 14 de mayo del 2003, 19 migrantes murieron sofocados también dentro de un camión por remolque mientras viajaban
de Texas a Houston, de las detenciones por CBP, de los migrantes irregulares que brincan hacia el territorio norteamericano. Ellos tienen dividido en 9 sectores el cuidado de su frontera, el sector de Laredo, sector Texas, ahí se encuentra. Ellos en el año fiscal de octubre primero al 21 y a junio de este mes han detenido a 84.004 personas. Explicarles que esas 84.004, si las dividimos entre mexicanos y extranjeros, nos daría 42.000, porque casi es similar la migración de los mexicanos con la de los extranjeros. Los extranjeros hacen hasta 4 intentos por brincar el muro. Entonces, esto es reconocido por las propias autoridades norteamericanas. Si nosotros descontamos esos 4 intentos, tendríamos nosotros a 10.500 migrantes que han saltado irregularmente el muro. Dividido en 9 meses, que es el año que corre fiscal, tendríamos 1.167 por mes. Entonces teníamos 30 días, por lo tanto están ellos capturando entre 39 y 40 migrantes diariamente en ese paso fronterizo. Esto es una vez que se conoció el incidente, ya a las 9 de la noche ya estaban los agentes de migración en San Antonio, Texas, el subdelegado Víctor Hugo Hernández, después también se puso ya en contacto y presencial el cónsul de México en San Antonio, Texas, Rubén Minuti Sanata, y también el titular de migración en Tamaulipas, Sigismundo Dogen Martínez. Esta es la información del acontecimiento y de esta desgracia.